Mariana es un músico instrumentista que se dedica 100% a la educación musical y recientemente es bajista de sesión. Cuando yo era pequeña, mis hermanos, todos mayores que yo, encendían la televisión, encendían la radio y dejaban sonar música todo el día. De esta forma yo fui adquiriendo gustos musicales. Me encantaba el pop de los 80 y los clásicos del rock. Luego en la adolescencia, cuando supe que la música era una carrera que podías estudiar, que podías desarrollar, me pareció maravilloso y quise estudiar mi primer instrumento. Estudié teclado, pero lo hice durante 2 meses porque, aunque el curso era muy bonito, sentí que el teclado no era mi instrumento. Así que lo dejé, continué por mi propia cuenta escuchando música y yo recuerdo que yo sabía diferenciar en una canción la línea de la guitarra, cuando era un teclado, la batería, cuando era la voz. Y descubrí que había otro instrumento más que yo no había escuchado, no le había prestado nunca atención. Ese instrumento era el bajo eléctrico. Le empecé a escuchar la línea de bajo a todas las canciones que yo escuchaba y me pareció tan bonito, me pareció que era llamativo porque era diferente a los demás. Entonces me encantó mucho. Así que decidí estudiar bajo eléctrico en un tecnológico que estaba cerca de la casa, pero lamentablemente en este tecnológico el concepto musical que se manejaba era muy básico, era como el concepto musical que se maneja en una pequeña academia, ya sabes. Haces el curso, te dan el certificado y ya, hasta ahí llegó, es todo. No, entonces le comenté a mi madre cuando terminé el curso de bajo eléctrico que el curso me había gustado, pero yo quería aprender mucho más, quería saber más de música. Le dije, quiero estudiar música formalmente. Mi madre me dijo, si quieres estudiar música formalmente, vas a tener que estudiar en un conservatorio, pero allí te van a dar la música estrictamente. Vas a tener que estudiar todos los días. Le dije, sí, quiero hacerlo. Ok, bien. Me llevó al conservatorio de música del estado donde yo vivía. Me hicieron una prueba auditiva, la pasé y luego me dicen, tienes que escoger un instrumento. Les dije, yo quiero el bajo eléctrico. Me dijeron, no, aquí hay cello o contrabajo. Les dije, contrabajo. En mi caso, yo soy una persona que sí conocía el contrabajo, habiendo llegado al conservatorio. A diferencia de otros contrabajistas que siempre terminan escogiendo el contrabajo de casualidad. No, en mi caso no fue así. Yo cuando había estudiado bajo eléctrico, mi maestro me explicó que antes había un antecesor al bajo, que era el contrabajo. Entonces, el contrabajo. Entré a estudiar contrabajo en el conservatorio. Me encantó tanto, aprendí tanto, dije todo lo que aprenda, lo voy a aplicar al bajo igual. Y pues sí, me fue muy bien, vi resultados grandes. Y pues hasta el día de hoy yo siempre he continuado con mis instrumentos. El contrabajo es mi principal instrumento. De segundo, el bajo eléctrico y de tercero es el violonchelo. Yo actualmente soy maestra de 3 instrumentos y tengo mi propia filarmónica, es una camerata. Y honestamente, el contrabajo y la música académica son los que me dan dinero. De eso vivo, es mi carrera. La relación entre música clásica o metal, bueno, yo le llamo música académica o orquestal, otros le llaman clásica, ¿no? Es que, pues ya sabemos que la música académica existe desde hace siglos antes que la música contemporánea, pero en resumen, la música orquestal, académica, ha servido de base a toda la música contemporánea. Incluso hay pues agrupaciones, géneros, subgéneros, que todavía siguen usando los mismos patrones. Hay agrupaciones en el metal pues, que aplican lo que es el virtuosismo, las escalas, la técnica, como pues, Dragon Force. A mí me gusta mucho Dragon Force, esa Rhapsody, Dream Theater, por ejemplo. Pero hay bandas que no lo hicieron, por ejemplo Black Sabbath en los 70. Lo que hicieron fue querer hacer música pesada, así que ellos hicieron otras cosas. Ellos hicieron los power chords, hicieron otro, no siguieron los patrones de la música
orquestal. El contrabajo es un instrumento que aparece en el siglo XVI, en el periodo barroco. Tuvo un antecesor llamado violón. Era un instrumento de 5 cuerdas. Luego pasa a ser el contrabajo. Luego el contrabajo, durante los siguientes periodos, lo usaron para la orquesta y tuvo un papel más importante en la orquesta, no tan básico como se usaba en el barroco, como un bajo base nada más y ya. Luego en el siglo XX, que están, bueno, aparecen nuevos estilos contemporáneos, lo empiezan a usar los jazzistas, lo empiezan a usar los bluesistas, ya no es nada más un instrumento de orquesta, ya se tocaba en otros estilos. Luego hubo un electricista de instrumentos llamado Paul Tutmarc. Él creó el primer bajo eléctrico. No tuvo mucho éxito. Hasta que apareció Leo Fender, que era, él amplificaba eventos. Y él siempre decía que el contrabajo era un instrumento difícil de amplificar, ya que no se escuchaba mucho. Leo Fender creó un bajo eléctrico, pues, y de aquí en adelante los bajos Fender, muy conocidos. Del metal latino, mi opinión es, pues te voy a dar mi opinión personal de lo que yo he visto en el metal latino. Pues, hay bandas muy buenas, hay mucho talento en el metal latino. Yo conozco los clásicos: Sepultura, Angra, Rata Blanca, Masacre, Kraken, Kruger, Transmetal. Incluso amigos que tengo en Chile, por ejemplo, me manda a escuchar su nuevo proyecto. Me dice, oye, escucha mi nuevo material, ¿qué te parece? Wow, a mí me parece excelente. Me parece que hay mucho, mucho talento, muy buena música. A mí me gusta mucho el metal latino. Hay bandas muy buenas. Hay otras que pues no son tan buenas. He visto mucho que en Latinoamérica, bueno, hay bandas que tienen, sí tienen sus seguidores y sí tienen sus apoyos, pero hay personas que no les gusta apoyar el talento nacional. Tienen preferencias por escoger bandas extranjeras y apoyar pues, bandas extranjeras, porque sencillamente porque las grandes disqueras están en Europa o están en Estados Unidos y los festivales más grandes los hacen fuera del país. Entonces, también he visto eso. Hay personas que no apoyan el metal nacional.